Pues yo veo muchas consecuencias en esa federalización, pues ya que primero que nada, como miembros de un comité ejecutivo, considero que el patrimonio del comité ejecutivo de la sección 44, aparte de la infraestructura, aparte de todo, el patrimonio de un comité es su membresía. Y esa membresía equivale a una situación de plazas que ya están destinadas en el Estado. Entonces, si yo, comité ejecutivo de la sección 44, yo tengo destinadas 14 mil plazas entre PAE, docentes, primaria, preescolar, secundaria y homologados, pues creo, considero que esas plazas siguen siendo parte del patrimonio de la sección 44 y yo creo que lo menos que queremos es perderlas. Primero que nada, porque al perder una plaza, perdemos membresía y perdemos patrimonio sindical. Entonces, yo considero que el profe Efraín Estrada Reyes, como secretario general, tiene que cuidar esa membresía, porque si no, el día de mañana, con la federalización de la nómina, entonces va a desaparecer completamente la sección 44 del CENTE y nos vamos a quedar con la sección 12 y 35, porque la 44 es estatal, no es federal. Cierto. Entonces, hemos visto ahí los comentarios que han pasado durante la semana pasada, que estaban llamando a los compañeros de nuevo ingreso de primaria y preescolar, que tienen apenas 6 meses, que entraron en agosto del año pasado, y que todavía no tienen la basificación, pues donde a esas personas se les ofreció que en vez de darle una plaza de base estatal, pues le van a dar una plaza de base federal. Pero bueno, yo ahí no veo mucho, mucho y mucho problema, porque pues los compañeros apenas tienen 6 meses y todavía no tienen una basificación. Pero en la misma semana, profe, se vino una situación donde les estaban ofreciendo también las plazas federales a compañeros estatales que tienen apenas un año de antigüedad, bueno, que tienen un año de antigüedad, pero que su motivo es base ya actualmente en este momento. Y aparte de que parte del comité ejecutivo fueron a avalar esa situación, o vinieron acá a avalar esa situación acá en la ciudad de Gómez Palacio. Y pues están en las declaraciones que hiciera el doctor Ulises Adame. Eso que, bueno, se viene luchando desde hace muchos años, en el que algunos espacios que son estatales, se les va a dar la oportunidad de que tengan acceso al recurso federal. Seguirán estando en el mismo sitio, en la misma escuela, del mismo nivel, con las mismas prerrogativas, su mismo director, su mismo programa, todo igual, excepto que el cheque les va a llegar ya de contrato, ya federal. Y estamos haciéndolo, ya se tuvo el acercamiento con las primeras 12 personas. En este primera etapa se está proyectando alrededor de 150 en el estado. Nosotros tendremos nuestra cuota y estamos esperando convencerlos. No hay ningún problema, al contrario, solo que van a ganar un poquito más. Eso es lo que nos queda muy claro. No habrá nada diferente en sus espacios de trabajo. Tendrán su adscripción en una escuela estatal, aunque el recurso con el que se les paga sea federal, pero no pasará nada. Habrá cambios solamente si se cambian, suben de nivel y demás. Entonces, sí cambiarán ligeramente algunas cosas. Docentes del sector primaria estatal. Primaria estatal, ¿verdad? Sí, ahorita por lo pronto, estamos ya esperando el preescolar estatal. También. Sí, ya se dio la primera etapa de secundaria, telesecundaria estatal. Y bueno, es tanta la cantidad de recursos que se ejercen por parte del Estado en el pago de la nómina magisterial, que la verdad es para nosotros un alivio. Sí, Claro. un alivio. Para que se dé una idea, el sector educativo cuesta en Durango más de 10 mil millones de pesos. Significa un ahorro muy importante. Ahorita es la primera etapa. Ahorita es poquito. Sí, ahorita 100 son todavía pocos, comparado con los 14 mil que tenemos nosotros. Estamos interesados en que un día emigren al sector federal. Y entonces Durango tendrá un respiro. Habrá otras cosas más, carreteras, hospitales y otros servicios en los que nos hemos quedado un poco rezagados por cuestiones económicas.